Oh, mira, algo rico, por favor. Dioses de Clash Royale. ¡Oh! 50. Este mazo está absolutamente roto, gente. Y este mazo, carnal, dadle, güey, juégalo porque está súper, súper potente, ¿va? Mira, vamos a empezar rotando con bats para empezar a evolucionarlos y llevarla tranquilo, güey. Ojo, no me gusta esta rotación porque tengo 3 hechizos, güey. Voy a ver si puedo utilizar algún hechizo para llevarla más cómodo. Veamos, mira, mi rival no me tira nada. Perfecto, no pasa nada, yo puedo empezar rotando con el vacío por el lado derecho. Es que lo necesito para ciclar, güey, porque que al cabo no lo necesito en mano. Entonces, vale la pena rotarlo. Mira, yo mientras voy a defender su bruja con otra bruja, pero vamos a defender en mis tierras, entonces va a salir más rentable. Se viene, Champions, le recuerdo, estoy todas las noches en vivo, link en la descripción de este video. O también aquí en mi canal de YouTube. Saludos. Conectamos por aquí. Perfecto. Vamos a hacer una cosita, papá. Acompañamos con esto. Ojalá que con su... No. Ok, mira, mira, mira. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien porque voy a bajarme al pollo, güey. El gigante conecta un golpe. No pasa nada. Todo en orden. Le conectamos también por ahí un poquito. Y... A ver. Hay que tener cuidado. Mejor esto acá. Pum. Es que necesito bajarme este tanque ya, papá. Güey, qué bueno es el vacío para defender, ¿eh? Güey, qué bueno es el vacío para defender y para bajarte tanques. Por ejemplo, ahí, por gastar 3 de elixir, me salió súper rentable, güey. ¡Wow! Oigan, gente, déjenme en los comentarios qué les parece el vacío, porque en mi parecer está bastante duro. Está súper, súper roto el vacío, güey. Te da demasiado valor y condiciona demasiado a tu rival. No puede hacer cualquier cosa porque le puede sacar demasiado valor por tan solo 3 de elixir, güey. Es una chulada. Mira, vamos a esperar un poquito y vamos a tirarle por aquí. Vamos a tirarle bats por este lado. Bats, pero lo vamos a acompañar con esto. Ok, me acaba de tirar Zap. Lástima que ese mago va a conectar mucho daño a los esqueletos. Pero mientras el gente filtra, bien, ya le quitamos el escudo. El detalle es el counter push, bro. Oh, no. Ok, gente, ok. Esto está más o menos. Más o menos. Ahora, esto por allá. Ocupo tronarme ese mago ya. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ojo los Larrys! ¡Ojo el bowling! ¡No alcanzo a pegar! ¿A pegar? ¡Ay! Las arqueras mueren con flechas, es cierto, güey. Lo había olvidado. Lo había olvidado que las arqueras mueren con flechas. ¡Uy, güey! Por poco. ¡Uf! Lo había olvidado por completo, amigo. Bueno, está bien. Esperamos. Ese mago no me gusta, pero... Ni modo, no hay mucho que hacer. Ni modo. Tampoco es que haya demasiadas opciones. El problema es que ese mago no perdió el escudo hasta ahora. Pero mira, lo bueno es que nos bajamos al pescador, güey. Bájate ese mago ya, carnal. Ay, no puede ser. Bueno, sí, está bien. Está bien porque tengo al bolas y ya con el bolas me lo bajo. Ya con el bolas lo remato. Aquí. ¡Pum! Ahora sí. Con gigante, ya no tiene la salpicadora que tenía. Vámonos. Ahora con eso aquí. Bruja para bruja. Pero la mía está apoyada por algo. El bowling pega. Adiós, bats. Conecta el bowling. Güey, la gané al final, cabrón. Güey, pensé que la perdía. ¿Cómo voy a ganar esto, güey? Es que el mazo está muy fuerte. Wow. En serio, te lo juro que pensé que la perdía, güey. Por cierto, carnal, recuerda, Code, yo soy Rick. No me gusta, pero tampoco es que tenga demasiadas opciones buenas. Pero es que no quiero tirar el vacío ahorita. Quiero ver si le puedo llegar a sacar un poco más de valor. Entonces está bien, güey, que al cabo ya tengo el bowl aquí para defenderme de incluso el principito y el caballero sin pedos. Vato, hay demasiados gigantes y este es uno de los mejores gigantes ahorita del meta. Entonces te lo recomiendo bastante. Va, para que lo juegue el brother. ¿Sabes qué? Mira, vamos a bajarnos ese carnal con vacío mejor. Y ya me quito de problemas. Vámonos aquí. Mejor así, va. Va. No hay pedo. Ese pescador no le sirve mucho. Ese pescador no sirve mucho porque la bruja conecta. Acá ocupas flechas. A ver, ¿las tienes? Sí. Bueno, ahora ocupas un zap por ahí.
Estuvo bien, güey, torre por torre. Pero mira cuánto daño le hice a la torre del rey, güey. Entonces está bien en parte. ¿Podemos tanquear? Eso es todo. Uy, los bats roban, ¿eh? Esos batsitos roban. Y me tuvo que gastar el pollo. Me tuvo que gastar el pollito, bro. Y eso que no lo teníamos ni practicado este mazo, gente. Se los juro, no lo tengo ni practicado este mazo. Y la estamos partiendo a la gente. Vamos aquí, se viene. Esperamos tantito. Pilas aquí. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal, carnal. Bienvenido. Mira mejor aquí. Pum. Y otro más. Pum. Adiós. Bien. Mira, no me conviene atacarle, güey, porque tiene el mago evolucionado. No me gusta, güey, pinche mago, güey. Bueno. A ver. Vamos a derrotar primero con arqueritas. Güey, pega uno, ¿eh? Oh, ese golpe es bueno. Unas flechitas por allá, yo también para rotar. Ok, caballero, por donde viene el bowling. Qué bueno, güey. Eso es muy bueno para mí. Ahora... Brujita. Adiós, Fénix. A menos que le tires algo más. No me importa. Honestamente, te lo digo que no me importa, de verdad. Bien, esos bats me ayudan a bajarme el gigante. Bien. Eso vacío, güey, buenísimo. Ese vacío, buenísimo. Me acaba de tirar unas flechas allá, güey. Bueno, al menos el gigante va por la torre del rey. Le está pegando mucho a la torre del rey. Esto acá. Espérala, 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 espérala. Mejor arqueritas. Bien, gracias. Eso. Mira, vacío para el principito de una vez. Adiós. Pum. Pum. Adiós. Me gusta. El gigante sigue robando. El Arre también pegando. Tenemos flechas para rematar. La bruja se bajaría al gigante. Y terminamos ganando. Otra más, gente. Otra más, Champions. Qué buena. Riquísimo. Güey, la gente está bien loca, güey. Tesla así loco. Mira, como me acaba de tirar Tesla en plan kamikaze, pues bueno, yo tiro gigante desde atrás. De hecho, lo chido es que el gigante va a terminar cruzando el río y el Tesla ya no va a estar en campo. Eso estará muy chingón, güey. La verdad, muy, muy chido, la verdad. Me gusta. A ver, aguante. Aguante. Ahora sí. ¿Sabes qué? Adiós, mago. Es que el mago con la salpicadura me va a bajar a los bats de la bruja. Y eso le da mucho valor. Eso sí le da mucho valor. Bien. Bien. Dime que no está en rango. No vale la pena tirarle flechas. No, no, no vale la pena. No vale la pena. Tengo unas ganas de tirarle unas flechas ahí, güey. Pero no, 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 no. Sí me va a dar un poco más de valor. Pero tres elixir creo que ahorita me pueden servir más. Si los guardo me van a servir más. Ahora podemos esperar a que la bruja le conecte. Ok, tenemos esto por aquí. Mira, iba a tirarle los bats, pero como tiene el tornado, mejor tiro las arqueras. Y además así se le hace más difícil matarlo. Entonces, lo condiciono más. Mira, la arquerita va a conectarle ahí al Teslita. Bien, le conecta, le conecta, le conecta. Perfecto. Las arqueritas mientras robando un poquito. Güey, tiene ballesta al final. Yo pensé que era un cementerio. Al principio pensé que era cementerio. De hecho, tengo que tratar de robar la mayor cantidad de daño posible, güey, para que no me quiera ganar después con cohetes. Aunque tampoco no lo voy a dejar tan fácil, La verdad. Esto acá. Acá. Tengo que rotar, güey. No me gustó tener que rotar así, pero bueno. Ah, y ahora que lo pienso, tengo también vacío para bajarme a la ballesta, güey. Entonces está chingón. El match no es nada malo. El match no es nada, nada malo. El match está muy bien. Y de hecho... aquí... El vacío me va a hacer mucho paro. El vacío me va a hacer mucho paro. Es que el vacío está fuertísimo, carnal. El vacío está muy, muy roto. Mira, la torre le está quitando... ay, no. Empújalo, empújalo. Bueno. Bueno, el gigante tiene suficiente vida.
Voy a tratar de bajarme el Tesla, güey, porque no quiero que después el Tesla apoye al, a la ballesta. Ah, ese era un predict, Era un predictcito, bro. Me mamé con el vacío ahí, güey. Ahí sí me mamé con el vacío, bro. Me mamé con el vacío ahí, güey. Pero duro, ¡Pum! ¡Adiós! ¡Ojo los bats! ¡Ojo los bats! Vamos a apoyarlo tantito. Bien. Mejor por este lado. Voy a aprovechar que la torre no tiene dagas. Bien. Bien, 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 bien. Filtrando, 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 filtrando. ¡Pum! ¡Pum! Está hechizos. ¡Pum! No va a soltar el arquero, a lo mejor suelto gigante. Porque si tiro gigante, así me aseguro que no me filtra nada de daño. Mejor así. Ahora ya con flechas. Pa, 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 pa. Y ganamos. Uy, por poco y se me complicaba, Cuando tiré el vacío para matar al mago de hielo, ahí se me complicó mucho, pero ganamos. Va. Oh, mira, algo rico, por favor. Dioses de Clash Royale. Pra, pa, pa, pa. ¡Oh! 50.000 cartas de élite, güey. La Champions Don Drag. Cabra. 77. Mira, empezamos rotando canarquitas por la parte trasera, güey. Creo que es lava. Sí. Entonces, yo voy rotando con esto por este otro lado. No me gusta demasiado, güey. Pero tampoco es que esté tan bien plantado para poder hacer muchas cosas. Mira, hay una cosa buena. El bat se va a fusilar estos carnales de acá. Si me mata los bats, tenían las flechas listas. Me puedo defender bastante bien, la verdad. Pero a la próxima lo que voy a hacer es atacarle directamente al gigante, al río con gigante y cementerio. No más que ahorita, ¿cuántas cartas me he soltado? Me he soltado una, creo que dos cartas apenas después de los bárbaros. Entonces, eso está perfecto para mí, güey. Está perfecto, mira. Ahora yo lo que voy a hacer es tirarle aquí rápidamente unas flechas. Pa, 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 pa. Ya con eso ya muere la lápida. Ya no me preocupo por la lápida. Porque ahora voy a tirar esto con esto. Ay, güey, si roto los bárbaros. Ya los tenía rotados, güey. El pedo que viene un baby, güey. No, eso es partida, gente. Eso es partida. No lo pude gestionar como me hubiese gustado. O espera. Espera, tengo flechas. Espera, tengo flechas. Más o menos lo logré aguantar, güey, pero no fue suficiente. Tal vez lo ideal era defender por la misma línea donde me está atacando, güey. Pero es que también se me hace muy incómodo. Se me hace muy, muy incómodo, güey. No. A ver, porque tiene baby. El pedo es su baby. Como al baby le metes al picador a la bruja, se la va a estar cenando. ¡No! ¿Qué acaba de hacer? Me acaba de tirar el dragón infernal por aquel lado. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué acaba de hacer? ¡Uy! ¿Qué hizo? ¡El bowly! ¡Dale bowly! ¡Uy! Tenía veneno, güey. No mames. ¡Vamos! ¡Pum! ¡Vamos, arquitas! La torre no tiene dagas. ¡No! ¡Oh! Así. Güey, estaba mal todo, güey. O sea, no me sentía nada cómodo y por poco y se la gano. Esqueletos con espíritu pueden ser muchas cosas, gente. Ah, le recuerdo, bros, pásense el stream, estoy en vivo. Cuando termines de ver este video, pásate el stream, güey. Estaré en vivo. Aquí mismo en mi canal, o en la plataforma morada, o en Kick también. Búsquenme en Kick como yo soy Rick, gente. Vayan a seguirme por allá.
Búsquenme en Kick como yo soy Rick. Ok, sí. Dale, esperamos tantito. Música por allá. Güey, ese Bowly me va a dar un valor. Uf. Grandisísimo. Porque mira, el Bowly le va a quitar 7 de elixir. Y el perro va a quedar todavía con vida. Oh, qué buena, güey. No, hasta los Larry se murieron, güey. No, hombre. Ah, bueno, el único detalle es que tiene la torre de princesas. Ahí la torre de princesas contra el cementerio le va a servir mucho. Pero igual no está tan mal, la verdad. No, no te creas. La verdad, la torre de princesas le ayudó mucho. Si hubiese sido la torre de dagas, hubiese sido torre. Facilísimo. Si ahí hubiera sido la torre de dagas, fácil, fácil, fácil era torre. Güey, qué bueno que no defendí la Musky. Porque me dio tiempo para poder plantar la ballesta, Digo, el Bowly a la ballesta. Güey, qué buena. Qué buena, tranquilidad, champ, esperamos. Mira, lo bueno es que el Bowly se hizo cargo y terminó bastante bien. Ahora esperamos. Esperamos. Va. La torre se encarga, güey. ¿Verdad? Eso es. De hecho, güey, está bien perro tener el vacío con este mazo, güey, porque las estructuras no me molestan nada. No, pero los cohetes sí. Ande, perro. No, güey, ese espíritu eléctrico, mamón. Pa, pa, pa. Mira, lo bueno que ya tiene... ¡No! ¡Ese Tesla es malísimo! ¡Ese Tesla es malísimo! Ya tengo para un gigante, pues, lo que iba a decir. Voy a esperar. Aquí. Por 3 de elixir, matar una ballesta, güey, es un tradeo hermoso. Precioso. Ahora aquí. Ahora unas flechitas aquí. Pa, 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 pa. Listo, adiós, Musky. La Musky muere con los Larrys. Adiós. Y aquí no hay que gastar nada más. Así lo dejamos, sin tirarle nada más. Cero. Cero cartas. Cero cartas más. Ahora. Otro Bowly. Ahora mejor esto. Ahí. Ahí. Y nada más. Los vas por la izquierda roban bastante. Bastante rico. Vamos a rotar con Bowly por aquí. ¿Ballesta de nuevo o qué? Ahora esto con esto. Muy bien. Ni siquiera le voy a tirar nada al Tesla, güey. Nada al Tesla, no hace falta. No hace falta tirarle nada al Tesla ni al caballero ese. Esta, mira, esto mejor aquí. Ajá. La ventaja es que, mira, yo tiro las arqueras con el gigante, güey. Tiene que soltar mi espíritu eléctrico y con tronco para poder matar eso. Y la verdad, pues está bastante caro. A la bestia, güey. Gente, este mazo está muy duro. Uy, no, qué asco, güey. No, brother, en la vida vas a poder hacer algo ahí, En la vida te voy a dejar hacer algo ahí. Bueno, igual y aquí puede que le sirva un poco. Pero adiós. Ya está. Mira, aquí el Bowly. Ya con ese Bowly le pego a la torre. Digo, a la ballesta. Espéralo, espéralo, espéralo. Se le acaba el tiempo, gente, se le acaba el tiempo. Se le acaba el tiempo al muchacho. 2, 1, ¡pum! Iba a caer el vacío. Gente, el mejor mazo actualmente de Clash Royale. Chulada, like. Aquí está el mazo, recuerda like, suscríbete y nos vemos mañana con un nuevo video. Chao, chao.